Bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock TK. Hoy os traigo un mazo Golgari de cementerio, un mazo que me gusta muchísimo porque contiene cartas de gremios de Ravnica que cuando salieron me gustaron mucho y que crearon muchas posibles estrategias que luego al final no han sido competitivas, pero que ahí quedaron. Ahora, con Teros, han salido también bastantes cartas muy buenas de cementerio y por eso, muchas gracias a Antonio Martos, mi buen amigo Antonio Martos, que nos manda este mazo, que en cuanto lo vi dije, ah, este mazo mola, está bien, es original, es distinto y utiliza cosas antiguas con cosas nuevas y las mezcla, porque por ejemplo cosas de gremios de Ravnica que funcionan bien con cementerios, pues tenemos, a ver, de hecho son los finishers del mazo, Titán Pútrido, ¿vale? O sea, lo puedes jugar por 2 de mana con partida avanzada, por 2 de mana un 6-6 que cuando entra en juego pone una tierra en juego girada desde el cementerio, no está mal, y luego el gigante Lothlethe, que por 7 es un 6-5 que cuando entra en juego hace un punto de daño al oponente objetivo por cada carta de criatura en tu cementerio, ¿vale? Seguimos, hay más cartas aquí de gremios de Ravnica que son las que ganan la partida. Escalofrío por la columna, Creeping Chill, otra carta que de hecho en otros formatos ha dado muchísimo juego, porque en otros formatos, a más antiguos, que no están en Magic Arena, es muy fácil tirar muchísimas cartas del cementerio de golpe, perdón, de la biblioteca, de golpe, al cementerio, es lo que quería decir, y lo hace muy bruta esta carta, ¿no? Aquí es más difícil en estándar, pero se puede. Luego, ¿qué más tenemos también de Gremios de Ravnica? Chamán Brillaspora. Por 2 de mana, un 3-1 que tira 3 cartas cuando entra en juego. Y además, si necesitas tierras, la pone en el top. No está mal. Y como os decía, esto se combina... Bueno, me salto también los Recolectores Crawl, que también son de Gremios de Ravnica, que son para ganar vidas, ¿vale? Puedes ganar un montón de vidas si tienes un montón de criaturas en tu cementerio. Y eso a lo mejor te da el tiempo suficiente para acabar haciendo toma, gigante de Lothlethe o lo que sea, ¿no? Y como decía, eso se combina con las nuevas cartas de Teros de cementerio, que hay muchas y buenas. Comenzando, sin ir más lejos, con la Tritónida del Cenagal, que está viendo algo de juego en determinados mazos. Por 2 un 2-1 toque mortal, que además tira 2 cartas al cementerio cuando entra en juego, ganas 2 viditas... La verdad es que tiene un montón de habilidades, ¿no? Si lo piensas, no es mala carta. Y además es tritón y es zombie. Luego tenemos también la captura de los titanes, más cartas tuyas que vayan al cementerio. Además, según vas tirando cartas al cementerio, lo mismo vas pillando Creeping Chill y vas haciendo daños, ¿vale? Es un drenar vida de 3 cada vez que lo haces, ¿no? Como decía, captura de los titanes, saga, 3 episodios, un color y uno verde, o sea, sale muy barata. En el primer episodio lo que hace es tirar 3 cartas al cementerio de tu top, bueno, de cada jugador, iba a decir de tu top, no, es de cada jugador. Luego, en el segundo episodio, exilias hasta 2 cartas objetivo de los cementerios, vas a exiliar del rival, obviamente, no quieres exiliar las tuyas. Y por cada carta exiliada de esa manera ganas una vida. Y luego por último regresa una carta de criatura o tierra objetivo de tu cementerio a tu mano. Realmente dices, oh, pues no hace mucho, pero es que solamente cuesta 2 de mana, te va a aportar valor. Ya lo veremos ahora cuando lo juguemos, ¿no? Bueno, esta de aquí no es de M20 y un par de cartas, por cierto. Tenemos Buitre atiborrándose, otro dequeador, ¿vale? Y luego también tenemos Caballero de las Espinas, un mega dequeador, ¿eh? Este dequea 5. Cuesta triple verde, lo que pasa es que esta carta me parece muy buena elección, sinceramente. Dices, ah, pero es que no encaja con el mazo. Cuidado, eso de que no encaja con el mazo es relativo, ¿vale? De Teros, seguimos con Teros. Bueno, y M20, o sea, ojo, este mazo está compuesto de Gremios de Ravnica, Teros y M20. ¿Hay alguna carta que no sea de esas 3 colecciones? No, son todos de esas 3 colecciones. No me voy a fijar en ese detalle. Bueno, sigo con M20, ya que estaba con M20. Sangre por huesos, un gran reanimador. Puedes sacrificar criatura. No, tienes que sacrificar criatura. Y recuperas 2 criaturas, una al juego y otra al a tu mano. Entonces la idea es que en el cuarto turno puedes sacrificar una Chamán Brillaspora, ¿vale? Con la cual te devuelves, pongamos, pues un gigante de Lothlethe o un titán pútrido o un cabello de las espinas que has tirado al cementerio, ¿vale? Y encima la Chamán Brillaspora vuelve a tu mano y la puedes volver a jugar. Me parece muy interesante, o sea, realmente el mazo es muy sinérgico. Y luego además, ya por último, siguiendo con Teros, Timaret llama a los muertos. Otra saga. 3 episodios. Primer episodio, tiras 3 cartas al cementerio y puedes exiliar una criatura. Ese es un problema. Puedes exiliar criatura y entonces pones un 2-2. Normalmente no quieres exiliar criaturas con este mazo, pero ahora veremos cómo lo hacemos. Y luego el tercer episodio, porque el primero y el segundo son lo mismo, el tercer episodio ganas X vida y haces adivinar X. Quizás esta carta, siendo de dequeo, es la menos sinérgica, es a la que menos partido le vas a sacar o te va a costar más sacarle partido. Yo creo, en mi opinión. Ahora lo veremos. Bueno. El caso es que las tierras son las tierras normales, ¿vale? Tierras Golgari, verde-negras, como tiene que ser. Y, como siempre, os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo de este mazo. Pero antes de jugar las partidas, os tengo que contar 2 cositas. Lo primero, estoy en directo, de lunes a jueves, en Twitch por la noche, a las 10 de la noche, hora de España, UTC+1. Todos los días de lunes a jueves, como digo, jugando Rankeds y pasándolo bien. Y nos lo estamos pasando bien, estamos creando una comunidad muy potente en Twitch, pero echaba de menos los directos de YouTube. Así que, ya lo comenté ayer,
pero lo vuelvo a comentar. A partir de este domingo, todos los domingos, igual, 10 de la noche, hora de España, UTC más 1. Directo aquí en YouTube, jugando con Drugos. Ya está anunciado, ya hay un enlace ahí en YouTube puesto al vídeo, al directo que haremos el domingo por la noche, jugando con vosotros. Domingos jugando con domingo, también me han propuesto que lo llame así. Así que os espero este domingo por la noche aquí en YouTube para disfrutarlo jugando con vosotros, ¿vale? Jugando con Drugos. Y voy a decir otra cosa más. Esta noche acaba el concurso de camisetas. Al final el resultado está muy ajustado. En la pestaña de comunidad, si entráis en mi canal y veis en la pestañita de comunidad, ahí podéis votar todavía la mejor camiseta para, bueno, el ganador de las camisetas para las camisetas conmemorativas de los 10.000 suscriptores. Mañana lo anunciaré, ¿vale? Así que estad atentos al vídeo de mañana, porque en el vídeo de mañana será un vídeo de mazo o lo que sea, pero anunciaré el ganador y os diré dónde podéis comprar esas camisetas, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a jugar después del spam y la publicidad y vamos a elegir el mazo de Antonio. Antonios, aquí está el mazo de Antonios. Bueno, vamos a probar el mazo, a ver qué tal se nos da. Yo creo que es un mazo con bastante potencial. Creo que nos puede dar unas poquitas victorias. Me gusta bastante la idea y creo que si sale un poquito bien, tiene mucha sinergia. Vamos a verlo, a ver si tenemos un poquito de suerte. Le digo, esta mano está bastante bien, de hecho. Lo malo es haber robado una carta de coste 7 en la mano, pero vamos, a veces va a pasar porque llevas cartas de coste... Este mazo lleva cartas de coste 5, 7 e incluso 9, ¿no? 9, 9 cuesta el titán pútrido. Vale, venga, salimos con tierra girada, adivinamos, Creeping Chill. No lo queremos robar, no lo quiero en mano. Lo quiero en la biblioteca. Para robarlo más adelante. Y como podéis ver, tenemos un poquito de curva. Tenemos turno 2, tenemos turno 3, que es un buen comienzo para un mazo de este estilo. Así que estamos contentos con esta mano. No está mal para comenzar. Yo creo que uno de los problemas que tiene el mazo es que es un poquito lento. Y que contra mazos rápidos te va a tocar sufrir. Pero también es cierto que puedes chumbloquear con tus bichos pequeñitos. Y luego ya, si consigues aguantar hasta esos turnos... si es que somos unos genios, o sea... dos tierras y un sangre por huesos. No hemos pescado ni una criatura con la captura de los titanes. Mala suerte, mala suerte. Podría jugar tierra girada este turno y hacer otra captura de los titanes. Una Izzet. Una Izzet. ¿Será una Izzet Fénix? Huele... Esto huele mucho a Izzet Fénix. No, ¿es un mazo de dequeo o qué? Uf, ya no sé qué es. Esto es muy bueno, ¿eh? Le quitamos los dos bichos. Ganamos dos vidas. Y le hemos quitado un buey de Agonas que puede jugar después, más adelante. Es que tenemos ya dos tierras giradas. Voy a jugar esto ahora, este turno. A ver qué nos dequeamos. Vale, esta vez sí que han caído dos criaturas. Hacemos un templo del padecimiento y otro buitre. Está guay, yo creo. Vamos a confiar en los buitres, que nos dan más vidillas, ¿no? ¿Es un mazo el suyo de autodequeo? Es que no estoy seguro de que sea... Es que aunque tenga esto, puede seguir siendo un mazo de Fénix. Huele más a mazo de Fénix que de autodequeo. Es de Fénix, efectivamente. Está bien intentar el tema de los mazos de Fénix. Es una pena cómo han quedado obsoletos, ¿eh? ¿Os acordáis? El año pasado, el mazo de Fénix era una constante, era... A ver, primero, exiliamos dos cartas de un cementerio. Oh, si es que tenemos un mazo muy bueno contra él. Acaba de perder dos cartas que puede jugar desde el cementerio. Y nosotros podemos regresar una Chamán Brilla Espora. Vamos a decir Chamán Brilla Espora, que dequea más. Para rejugarla. Jugamos Buitrat y borrándose. Más vidillas que vamos a ganar, espero. Vale, Creeping Chill y dos criaturas. Muy bueno. Wow. No está mal, no está mal. Ya digo, este mazo me gusta mucho. Adivinamos. Timaret. Y además lo podemos jugar el siguiente turno. Podemos hacer doble hechizo. Vamos a quedarnos ese Timaret el siguiente turno. Vale, la verdad es que hemos tenido mucha suerte en este emparejamiento, porque nos ha tocado un mazo de Fénix que, teniendo en cuenta que podemos exiliar criaturas, cartas del cementerio del oponente con captura de los titanes y esto solamente para nuestro cementerio, ¿no? Sí, sí, solamente tu cementerio. Una pena, porque si dijese de cualquier cementerio ya te ríes, ¿no? Ah, bueno, ha jugado Secretos Ahogados, Guarda Secretos Titán, sigue autodequeándose. Oh, también tiene Brecha del Inframundo. Qué suerte. Podemos regresar una criatura del cementerio. Pues esta es muy buena, realmente. Voy a pillarme el Caballero de las Espinas para jugarlo, Vamos a atacar primero.
¿Qué creéis? ¿Es mejor el cabello de las espinas? Es que es un 5-6, pon otra tierra en juego. ¿De qué a 5 cartas? Con esto de que amos 6. Ah, vengamos con esto. Es que nos da maná. Solo una tierra. La ponemos en juego girada porque la pone girada, ¿verdad? No va a tiempo a leerlo. Ah, no, la pone enderezada. Bueno, daba igual porque no nos habría servido de nada. Y hemos tirado al cementerio. Aquí, 4 criaturas de golpe ha tirado. O sea, si robamos tierra podemos hacer un gigante de 7. De 6, perdón. 7 es el coste. Oh, ¿por qué concedes? Va, concede porque no tenía nada, supongo. Si llegaba a tirar algo al cementerio, pues... ya, digamos, estábamos muy bien posicionados. Bueno, nos ha tocado el mejor pair imposible. O sea, un mazo de brecha del inframundo con Fénix. La idea es buena, ¿eh? O sea, si me llega algún mazo del suscriptor... Me ha llegado algún mazo del suscriptor con brecha del inframundo y no los he subido porque ya hace un par de semanas ya subimos un mazo de brecha del inframundo al canal y no quería repetirme. Pero si me llegas un mazo del suscriptor en los próximos días... Con Brecha del Inframundo y con Fénix me parece una combinación muy interesante que seguramente sí que subiría al canal. Esa combinación seguramente sí nos interesaría, yo creo. Un poquito más rebuscada, como os digo. No simplemente, pues Brecha del Inframundo con hechizos y con... En Historic también me han llegado algunos, con Mox de Ámbar y tal. O en Estándar con Tormenta de los Mil Años. Pero es que mazos de Tormenta de los Mil Años ya hemos traído varias veces aquí al canal... También de Brecha del Inframundo, por eso no he querido repetirme. O sea, si alguna vez decís, joder, ¿por qué no subes mi mazo si acabas de subir uno que es igual? Precisamente por eso. Y como he recibido 4 iguales, porque a veces también lo que me hacéis, que lo sé, alguien, algún americano, sube un mazo y justo a los 3 días me llegan 4 correos con ese mazo, ¿no? Lo que pasa es que yo, como no suelo ver muchos vídeos de esos, no me entero. Me llegan y algunas veces pues los subo sin darme cuenta. Aquí qué mal hemos dequeado. Una criatura y 2 cartas que me habría gustado tener en mano. Bueno, dudo que vaya a bloquear. Voy a hacer esto antes de jugar tierra. La verdad es que da absolutamente igual. ¡Ey! Un Creeping Chill. Esto ya empieza a molar. Bueno, pues si robamos tierra... Si robamos tierra, necesitamos robar tierra, mejor dicho, para poder hacer sangre por huesos, recuperar el cementerio a la mano, una chamán brillaspora, por ejemplo, y poner en juego unos recolectores crawl, por lo menos porque son 4-4. Uff, qué mala suerte, ¿no? Es un mirror, por cierto, estamos jugando contra una Golgari. Qué mala suerte, tenemos todos los hechizos caros en mano, ¿eh? Bloquear por su parte es una tontería contra un mazo de cementerio. Bueno, es cierto que va a ganar 3 vidas y que nos mata uno de los bichos. ¡Bah! Vaya mano. Necesitamos tierra o es imposible ganar esta partida con todos los hechizos caros en mano y una, bueno, y un escalofrío por la columna. Que es como si fuese un hechizo. Venga ya, me robo otro. No me lo puedo creer. Vamos a ir atacando de todas maneras. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Ya no podemos hacer sangre por huesos. Si robamos tierra tenemos que hacer escalofrío por la columna a su cabeza directamente, que tampoco está mal. Es un drenar vida de 3. Dios. Ah, pues mira, su mazo al final es Jund. Es una Jund random, con cartas random. Totalmente random, porque lleva a algunos caballeros, pero luego lleva a Druida del Paraíso. Venga, va una tierra, algo es algo. Si al menos robamos una siguiente tierra y hacemos caballero de espinas... Caballero de espinas podría molar bastante. De hecho, un caballero de espinas podría estar bastante, bastante potente, ¿no? A ver si dopa. No dopa. Eso son malas noticias porque en el fondo significa que viene más presión, ¿no? Tierra, cruzad dedos. Necesitamos tierra. Una tierra que entre enderezada, claro. Hacemos caballero de las espinas, que nos pone un muy buen bloqueador en mesa. Y además ponemos otra tierra más, te quedamos 5. Vale, bueno. Tierra, hay que pagar 2 vidas. Buen bloqueador. Ponemos tierra, que la pone enderezada, pero la ponemos girada para no pagar las vidas.
Y han ido al cementerio dos criaturas más, dos buitres atiborrándose. Vale, tenemos seis tierras. La cuestión es si llegamos a la séptima jugamos esto o seguimos con los caballeros de las espinas o hacemos sangre por huesos. Puedes hacer sangre por huesos con el bicho, sacrificarlo y devolverlo a sí mismo, porque sacrificas como coste. Entonces va al cementerio. Quizás sea una buena opción. Nos lo mata. Podemos poner una carta del top. O sea, podemos poner una carta del cementerio en el top de la biblioteca. Tenemos 6 de maná. Supongo que Chamán Brilla Espora es lo más lógico. Porque podemos hacer Chamán Brilla Espora y luego escalofrío por la. Perdón, sangre por huesos con ese propio Chamán Brilla Espora. El problema es el ataque que nos comemos ahora. Bajamos a 8 de vida y estamos un pelín justitos de vidas. Si acabamos ganando esta partida va a ser casi casi un milagro. Venga, va. Chamán Brilla Espora, a ver qué cae al cementerio. Qué mal. Vale, entonces. Cuatro y dos, seis y tres, nueve. Tenemos que sacrificar este bicho. Vale, ponemos en juego los recolectores Crawl que nos dan unas viditas. Es que no tenemos otra opción. Y devolvemos a la mano, por ejemplo, el buitre atiborrándose. 3 y 3, 6. Quizás la tritonía sea mejor que tiene toque mortal. El buitre nos puede dar más vidas. Otra opción habría sido no poner nada. Vale, aquí ganamos ¿cuántas? 4 vidas. Podemos chun bloquear. Tenemos que bloquear al caballero de la Legión de Ébano, porque de hecho lo puede doble hinchar. Creo que hemos perdido, creo que hemos perdido. Muy mala suerte esta partida con los hechizos caros. Habría que buscar alguna forma de descartar robar en este mazo, porque a veces te encuentras con las cartas gordas en mano y no puedes jugarlas hasta muy adelante. Las quieres realmente reanimar, ¿no? Así que quizás yo diría eso. Vale, bloqueamos uno de los que pega 4 y morimos. Ah, qué pena. Ay. Bueno, vamos 1-1, vamos 1-1. Hemos jugado contra un mazo súper random, ¿eh? Tendríamos que haber ganado, es lo que quiero decir. Tendríamos que haber ganado porque no era un mazo bueno en absoluto. Llevaba una carta de cada, sin ningún tipo de sinergia ni sentido. Carta random totalmente, ¿no? Y todas raras, ¿eh? Todas raras. Es curioso que te montes un mazo todo de raras random. O sea, es decir, lo que quiero decir es que el oponente tenía cartas. Tenía cartas, podría haber montado un mazo bueno, de verdad. Pero ha decidido montar un engendro terrible con el cual no se ha ganado. Nos ha ganado por eso que os digo, porque una de las debilidades que le estoy viendo al mazo es que tiene un montón de hechizos caros y no tienes formas de descartar, le falta algo de descartar. Hay algo en verde-negro, ahora después de esta partida vamos a mirar qué tiene el mazo, que sea verde-negro, algo verde-negro de descarte. Ya si podemos robar, o sea, robar-descartar o lo que sea, o descartar-robar, mejor todavía. Vale, la mano no está mal, nos falta triple verde para esto, pero bueno, tenemos dos hechizos buenos para los primeros turnos. El juego me ha oído y me ha dado un bosque. Tenemos curvita, ¿vale? Para los tres primeros turnos. Y luego ya veremos qué pasa. Si conseguimos robar un bosque más y tener un buen quinto turno. Rakdos agresiva, ¿eh? Buen mazo. Me sorprende que no se juegue. Nos ha quitado una tierra. No, nos ha quitado el bosque. Nos lo había puesto el juego. Vale, hay una Chamán Brilla Espora y otro verde más al cementerio. Qué gafes, somos unos gafes. Judith. Vale, parece que no va a atacar, ¿no? ¡Hey, gracias! Qué bien se ha portado el juego con nosotros, nos ha dado todos los bosques del mundo. Pues otro bloqueador más.
Oh, vale, tres criaturas, no está mal. No atacamos, obviamente. Vamos a intentar jugar a la defensiva. Ojo, ojo, ¿eh? Se pone interesante la cosa. Y tenemos un Timaret para el siguiente turno y luego Caballero de las Espinas para el otro. Vale, yo creo que algún removal va a tener. Nos va a matar uno de los dos bichos, pero solo uno. Por tanto, podremos bloquear. También es importante que no empiece a jugarnos nuestras cartas. ¡Oh! Con Adón de los Ricos. No ha jugado nada. O sea, ni ha atacado ni nada. Creo que es mejor el buitre ahora mismo que el Timaret. Así que vamos con otro buitre más. A ver qué cae al cementerio. ¡Uah! ¡Qué malas! ¡Qué asco! Vale, otro fallo del mazo. Lleva muchos encantamientos de estos que no son criaturas. Quizás habría que quitar los Timaret. ¡Hola! ¡Qué bruto! Ah, bueno, nos hace 2x2 realmente, pero sigue siendo muy bruto sacrificar su. Rankle. Esto hay que bloquearlo. Fijaos lo que viene a continuación. Si no mata el cabello de las espinas. Pues sí, hay que quitar. Los timares yo los quitaría y metería alguna otra criatura que tenga sinergia con cementerios de alguna manera. Vale, bien, muy buenos robos realmente. Cabreo de las espinas, con lo cual le quedamos a ver si caen Creeping Chill o algo. Bosque que ponemos en juego. ¡Wow! Dos Creeping Chill, qué bueno. Y además, por si no os habéis dado cuenta, esto tiene alcance. O sea, podemos bloquear a Rankle. O sea, si no tiene un removal para el cabello de las espinas, le podemos bloquear su Rankle. Vale, pues nada. Vale, podemos poner algo del top. Algo en el top. ¿Cuántas cartas tenemos en el cementerio de criatura? Tenemos ya 9, ojo, ¿eh? Lo digo por un gigante de Odlez, muy gordo. Tenemos 3 y 3, 6 y unos 7. Lo malo es que nos lo mataría automáticamente, ¿vale? Ese es el problema. También podemos poner sangre por huesos. Más divertido, ¿no? Vamos a poner sangre por huesos, que es más divertido. Vale, otra Judith. Nos quedan 19 vidas, dos cartas en mano. Creo que la partida la tenemos muy a nuestro favor. Vale, genial. Vale, entonces el plan es jugar tierra, obviamente. Jugar chamán Brillaspora. De acuerdo. ¿Queremos poner tierra en el top? No, gracias. Lo que queremos hacer es sacrificar la chamán Brillaspora y poner otro más. Dudo que tenga más removal, ¿no? Sacrificamos esto. Ponemos en el en juego. Hombre, a ver, con el chamán de Lodleth también le ganamos, prácticamente, ¿no? Con el gigante de Lodleth. Me acabo de dar cuenta de que. Vale, venga, va. Un gigantito de estos. Y queremos más. ¿Queremos quitar criatura en el cementerio? A la mano. Este es muy barato. Nada, pero queremos dequearnos siempre. Vamos a dequearnos, yo creo, con un buitre activo ahorrándose. Vale, ahí le bajamos a 4 de vida. Entonces. Bueno, no es tontería del todo. Tenemos 7 de maná, podemos hacer, por ejemplo, recolector Skrawl más captura de los titanes. Buitrativo ahorrándose. Oh, hemos robado el Creeping Chill, qué mala suerte. Bueno, qué mala suerte para él porque le quedan 3 de vida. Le hacemos un daño de vida de 3. ¿Tienes algo? Qué partida más tonta, al final hemos ganado así. A ver, la verdad es que tenemos mil opciones, ¿eh? Podríamos hacer doble buitrativo ahorrándose. Seguro que sacábamos algo. 3 vidas le quedaban nada más. Hemos robado el Creeping Chill en lugar de tirarlo al cementerio, pero bueno, sabría igualmente. Venga, vamos a jugar una partida más. Vamos 2-1. Si ganamos la última, me doy por súper satisfecho. Creo que es un mazo con potencial, ya digo, que creo que quiero tocar cosas. Hay que buscar algo para descartarte de la mano. Es un mazo, creo que mejorable. Y hay que quitar, yo creo, los Timaret vence la muerte. Es que ya son redundantes. Es que llevas ya demasiadas cartas de autodequeo, yo creo. Lo miramos. Vamos a mirarlo. Venga, va. Vamos a mirarlo. En lugar de jugar otra partida más ahí, ha salido un Tresferi en la pantalla.
no sé por qué, misteriosamente, un bug extraño. ¿Dónde está el mazo de Antonio? A ver, Antonios. Como digo, vale, aquí ya veo los números. Si quitas estos tres, todo lo demás criaturas me parece bien. Vale, entonces como digo, en verde-negro, que diga descarta, en la combinación verde-negra de colores, ¿vale? Esta es lo que está seleccionado. Algún hechizo que diga que tú descartas robas o algo por el estilo. Es que no se me ocurre ninguna así a bote pronto, pero es lo que hay que pensar. Regisaurios putridos, ojo. ¿Quieres regisaurios putridos? Es que ya para eso te metes hasta Rankles, ¿no? También descartas si quieres. No, pero esto ya es muy exagerado, yo creo, el despertar de los arcaicos. No, pero esto es rojo. Es para que sale aquí porque... ¡Ojo! Descartar una carta, miras X y puedes poner en campo de batalla una de coste X o menos. ¡Ojo! Y Animarco de Vivien podría funcionar en este mazo. Lo que pasa es que es justo lo que os decía, que quería que fuese una criatura. Con esto es para descartar al oponente. Uf, la verdad es que no hay... Y encima es rojo, no vuelvo a decir nada. Esto es descartar tierras, ¿no? Pues, y con esto, exiliar cartas de cementerio, que es lo que no quieres tampoco. Pues no hay... Salvo esto, el Animarco de Vivien sería una opción para descartarte criaturas de tu mano. No hay más opciones en verde negro, es lo que os decía. Salvo, la única que hemos dicho, el Regisaurio Pútrido. Pero es que te descartas, es que sales perdiendo, ¿no? Sales perdiendo, o sea, te descartas sin obtener nada a cambio, no es descarta, roba, ¿no? Y con esto es cuesta 5, es que cuesta 5, es carísimo. No es mala idea tres Regisaurios Pútridos en el fondo en este mazo, ¿eh? Es un bicho que hay que matar. Es un bicho que el oponente tiene que matar. ¿Los probamos? Es que son más criaturas en el cementerio también. ¿Y cuántas tierras lleva esto? Que nos hemos quedado 23 tierras. Creo que deberían ser suficientes 23 tierras realmente. Quizás los recolectores Crawl sean también otra de las cartas flojas del mazo. Oye, voy a quitarlos, ¿sabéis por qué? Porque ya ganas vidas con los gigantes de Dodleth, ya ganas vidas con las tritónidas, ganas vidas con los buitres, ganas vidas... Nada, los esos no hacían falta realmente. ¿Qué hacemos? Metemos el cuarto titán... Perdón, regisaurio putrido. Cuatro regisaurios putridos puede ser muy exagerado. De lo que más me gusta el cabello de las espinas, realmente, ¿eh? Yo creo que funciona bastante. Y quizás una tierra más. El mazo necesita quizás una tierra más. 24. Vamos a meter un pantano más. Venga, va. Lo vamos a dejar así. Venga, 24 tierras. Vamos a parar los cambios. Venga, así lo jugamos también. Como digo, debajo del vídeo os dejo en la descripción los dos listados. Mi listado y el de Antonio. Lo único que he hecho es quitar algún encantamiento porque no son criaturas y he notado como que me faltaban criaturas. Y el Regisaurio ya sé que no es muy sinérgico con el mazo, pero es que pega de 7. Es criatura, entra en el tercer turno, te descartas esas criaturas que te sobran, llenas el cementerio. No es bueno descartarse nunca, ¿eh? Nunca es bueno, ¿vale? Sobre todo si no tienes nada a cambio directo y no tenemos nada a cambio directo, entonces... Pero me he encontrado muchas veces con esos hechizos de coste 7 o 9 en mano que no hemos podido jugar. Y me he sentido un poquito frustrado, ¿no? Y muchos encantamientos y demasiadas cosas de autodequeo para luego autodequearte encantamientos, quizás a veces, ¿no? Y muchas cosas de ganar vidas innecesarias. Me acabo de dar cuenta de que he quitado dos criaturas para meter... Hemos quitado dos criaturas y tres encantamientos. Hemos quitado dos criaturas para meter 4. Y una tierra. Bueno, al final... Mira, dos cosas que no son... ¿Veis lo que decía? Criaturas muy costosas que no vamos a poder jugar hasta muy adelante en la partida. Y muchos encantamientos. Bueno, no está mal la mano, ¿eh? Nos vamos a quedar. La mano está bastante bien, de hecho. Si encadenamos alguna criatura más de autodequeo, perfecto. Un sangre por huesos tampoco está mal. ¿Y nos lo quedamos? Sí, nos lo quedamos porque podemos hacer sangre por huesos en el cuarto y recuperar el titán putrido, por ejemplo. Y al final nos vamos a vaciar la mano. Nos lo vamos a quedar, a ver si funciona. Ya que lo he metido, vamos a quedárnoslo para probarlo. Mala suerte, ¿no? Venga, no ponemos nada en el top. Tenemos una tercera tierra en mano. También mi propuesta de regisaurio es por probar, ¿no? Tampoco... ¡Oh, un Tresferi! Su
Supongo que igualmente. Bueno, ojo, con esta tierra. Nada, pero igualmente vamos a meter el registro de putrido que pega de 7. Y el siguiente turno. O sea, vamos a ir a por su total de vidas. Y el siguiente turno, si robásemos tierra enderezada, podríamos hacer doble hechizo. ¡Guau! Cuatro colores. Oh, otro Teferi. Bueno. Le quedan tres cartas en mano. Vamos a ver si no tiene mucha más chicha. Tierra enderezada. Vamos a hacer doble hechizo. Vamos a hacer doble hechizo. Jugamos Chamán Brillaspora. A ver si tiramos por fin una criatura del cementerio. Vale. Una y un Creeping Chill. ¿Queremos tierra en el top? Esa tierra se queda ahí. Y jugamos la captura de los titanes. Vale, hay de una criatura del cementerio, no está mal. ¿Él tiene criaturas o algo? Es un mazo de Planeswalkers tetracolor. Un poco extraño, ¿eh? Se está poniendo de moda otra vez la Jeskai de Fuegos de la Invención con Planeswalkers. Pero con verde también para la Tamillo es nuevo para mí. Quinta tierra. Vale, también lleva a dar los deseos. Este pairing es muy malo. Es posible que no tenga nada contra cementerios. Vale, sí. Pues lleva un Ashiok. Lleva Ashiok. Ay, Dios, lleva Ashiok. Bueno, el exilio número 2, Planeswalkers. Supongo que lo más inteligente es matar ahora al Teferi. Y el siguiente turno al Ashiok. Jugamos tierra girada. Este Creeping Chill va para abajo. Y bueno, vamos a jugar el Regisaurio Pútrido. Ya digo, su total de vidas es 13. Y le vamos a poner un pelín contra las cuerdas. ¡Onda! No me lo esperaba. También lleva a rasgar el cielo en un mazo de cuatro colores. Pero bueno, es lógico. Es lógico. Algún removal tiene que tener, ¿no? Me esperaba más bien simplemente Clarín Ensordecedor por la combinación de colores. Vale, ha fallado, pero ¿qué es esto? Es evidentemente una Super Friends, ¿no? ¡Ey! No sabe que hay un Creeping Chill. Ah, pero falla. No, no, no falla. Sí, sí falla, sí falla. Vale. Jugamos tierra de turno. Esto no lo vamos a poder jugar en la vida. Tendríamos que haber pegado al Ashiok en lugar de al Teferi. No sé, creo que es muy difícil que ganemos ya esta partida. Ah, ese Ashiok. Es que encima ya ha entrado en un círculo vicioso. Nos juega esto como bloquear, incluso no pueden atacar. Partida perdida. Bueno, pues mi cambio, jo, es que justo nos haya tocado un mazo que lleva Ashiok. Es lógico. A ver, los mazos de Adar de los Deseos suelen llevar algo contra cementerios. Ashiok no. Se ve menos, pero como la suya era Super Friends, pues sí le daba. Se están poniendo de moda, como digo, las Jeskai de Fuego de la Invención Super Friends. No sé cómo vamos, creo que vamos 2-2, puede ser al final en global. A ver si. Vamos a echar una última partida, ¿de acuerdo? A ver si con mis cambios al menos ganamos una partida. Porque las dos que hemos ganado han sido con el mazo de Antonios. Y por lo menos por igualarnos, ¿no? Por lo menos por no quedar yo tan mal con mis cambios. Nos ha crujido bastante, nos ha pillado por todos lados. La verdad es que el Regisaurio Pútrido, estando todo plagado de Teferis, pues no es muy bueno, ¿no? Y de ladronzuelos atrevidos. Es una razón para no jugar Regisaurio. Quizás mis cambios no han sido tan buenos, pero había que probarlo, ya digo, es que estos mazos son mazos que me mandáis y bueno, pues hay que probarlos, hay que ver si funcionan, si no funcionan, hacer cambios. Yo solamente quiero hacer una propuesta así rápida. Habría que tirarse pues un día entero jugando partidas hasta que consigues sacar algo adelante, ¿no? Venga, vamos a ver. Sale el oponente, pero otra vez, una mano que está interesante. El gigante, que no lo queremos ahora. Entonces nos lo descartaremos con el Regisaurio del Putrido, supongo. White Winnie, no. No creo. Bueno, puede ser White Winnie. Puede ser White Winnie, todavía. Lo vamos a averiguar en cuanto juegue su segunda tierra. White Winnie. Vale, hace tiempo que no se ven White Winnies. Me siguen pareciendo que son mazos competentes. Y tenemos un problemilla. El problemilla es este doble Pegaso fiel.
Regisario Kerpinchil, no está mal. El problema son las voladoras, que no podemos bloquear ni matar en este mazo. Obviamente aquí vamos a bloquear. Espero que no juegue un caballero. Vale. Loxodon venerado. Supongo que un 7-6. Quizás debería haber atacado antes. Voy a atacar. Vamos a atacar, vamos a atacar. Tenemos más vidas que él. Es cierto que pega muchísimo. Si tiene un removal para el Regisaurio, nos va a meter un piñazo que flipas. Si no se mueve, nos mete 13. A ver, está jugando las criaturas antes de atacar, por tanto significa que posiblemente venga un tribunal del cónclave. No, voilà, venga, vamos allá, venga la fiesta de la espuma. Nos descartamos al gigante de Lodleth. No está mal. Creo que si atacamos. Vamos a ver si bloquea. Ojo que pega un montonazo, ¿eh? Le hemos bajado a 6. Él no nos mata de un golpe. Y tenemos el Crepinchil. Venga, jugamos Chamambrilla Espora. Habría estado guay que cayese un Crepinchil. Tenemos triple verde en mesa, así que no nos hace falta. Y habría sido genial que cayese un Crepinchil. Vale, entonces, con esto va a ganar 2 vidas. Sube a 8. Vamos a ver con cuánto ataca. Tiene un buen bloqueador aquí. Vale, ataca solo con las voladoras. Parece razonable. Lo cual nos va a dar un poquito más de tiempo. No podemos atacar. Nos vamos a descartar el pantano, por cierto, claro, no había caído en eso. El problema es que no podemos atacar. El problema es que no podemos atacar. Este robo está guay. ¿Qué tenemos en el cementerio de criaturas? ¿Ganamos con el gigante de Odlez? No. No, porque tenemos 5 cartas en el cementerio. Con mucho vamos a tener 7. Oh, qué pena. Podríamos hacer esto ahora. Le bajaríamos a 5, pero al atacar subiría a 7 vidas. Y seguiríamos sin matarle con el gigante de Odlez del cementerio. Vamos a hacer eso. Vamos a sacrificar la Tritónida, supongo. Por las vidillas. No, vamos a sacrificar la Chamambrilla Espora. Que de qué a 3. Y devolvemos al juego, supongo que el Caballero de las Espinas para poder bloquear. Y nos devolvemos a la mano otra Chamambrilla Espora. Vale, tierra en juego girada. Perfecto. Un Creeping Chill. Vale. Le bajamos a 5 vidas. Esto va para abajo. Vale, no atacamos. En nuestro turno de que nos descartamos de la chamán, supongo, ¿no? Tenemos ahora un bloqueador para sus voladoras. Tenemos 18 vidas. No, mata gigantes, no. Es lo peor que nos podía pasar. Y podemos poner en el top algo de todo esto. ¿Cuántas vidas le quedan? Le quedan 5. Va a subir a 7. Supongo que. Sangre por huesos. Sangre por huesos. A ver si ataca con todo. Y podemos dejar que muera uno de nuestros bichos. Vale, juega otro bloqueador. Por favor, ataca con todo. No. Eso es un ataque de 10. Pero no morimos. Nos tenemos que descartar. Da igual de lo que nos descartemos. Venga, chamambrillas por afuera. Sangre por huesos.
Podemos regresar una criatura del cementerio a nuestra mano. ¿Cuántas cartas de criatura tenemos en el cementerio? Ojo, de partida más complicada. Tenemos 7. Hacemos un drenar de 7. Así que voy a rechazar. Es obligatorio. Tres y dos, cinco y uno, seis. Podemos recuperar una tierra, por ejemplo. Vale, vamos a hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces, mi plan es el siguiente. Hacemos sangre por huesos. Sacrificamos la tritónida del cenagal. Ponemos en juego el gigante de Dol'Dez. Vale, y en nuestra mano es obligatorio. No podemos enviar cero. Ponemos un buitre atiborrándose para hacer un bloquear, por ejemplo. El siguiente turno, aquí ganamos un montón de vidas, le dejamos a uno. No sé si ha habido algún momento, a lo mejor, que he jugado mal y que podríamos haber ganado la partida de otra manera. Vamos a dejar eso en el top, como os decía. No atacamos. El problema es que nos ataca con todo y nos mata, ¿verdad? ¡Ah, qué pena! Nos ataca con todo y nos mata. De hecho, nos puede incluso girar una de las criaturas. Le hemos dejado a uno de vida. Qué lástima de partida. Eso tiene que atacar nada más. Con todo. De hecho, solo con las voladoras nos mata. 4 y 4, 8 y 2, 10. Qué lástima, qué lástima. A uno. No sé si ha habido algún momento, a lo mejor, que hemos podido tirar alguna carta más de criatura al cementerio y haber hecho el gigante Lolez de 8 en lugar de hacerlo de 7. Era obligatorio el sangre por huesos. Podríamos haber atacado con las dos criaturas, pero es que no habría significado nada. Habría bloqueado las dos sin ningún tipo de problema. No habríamos cambiado nada. No se me ocurre ninguna forma. Seguro que había alguna forma de haber hecho un daño extra a esta partida y no lo he visto. No lo he visto. Bueno, en cualquier caso, el mazo me mola mucho. Yo creo que hay que darle un par de vueltas. A lo mejor los regisaurios no han funcionado. Hay que quitarlos. Hay que seguir quizás con la idea de quedarte más de alguna otra manera. He puesto la palabra descarta en el buscador, pero quizás habría que buscar más bien la carta de tirar cartas al cementerio, ¿no? De tu biblioteca o algo por el estilo. Bueno, en cualquier caso, me lo paso muy bien. Creo que es un mazo muy divertido, con mucho potencial. Y creo que lo intentaremos mejorar más adelante. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!